¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, un gusto de encontrarla nuevamente y sabía que habían realizado la caminata recientemente. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo eso? Realmente muy buena. Todos los años el Hospital Luz Grande de Adolé, con el Departamento de la Unidad de Diabetología, realiza en el festejo del Año Internacional de la Diabetes una caminata que tiene como objetivo concientizar a la sociedad de que de las enfermedades crónicas deben aprenderse a convivir. La manera de poder convivir con esta delicada situación es llevando una vida más saludable, adhiriendo a la actividad física. Y sabemos que la diabetes, que es una enfermedad crónica, que tiene como gran compañero, y yo le llamo asociación ilícita a la obesidad y a la hipertensión arterial, nosotros podemos cambiar la historia de la manera que se viene en este siglo, mejorando el estilo de vida. La caminata fue muy linda, hubo alrededor de 100 personas, entre 70 y 100 personas, hubo además de los 3 kilómetros, los controles pertinentes, compartimos la alimentación saludable a través de frutas y jugos que fueron donados por una clínica IVA, y además hubo una suelta de globos. Esos globos Sami Salud, quien nos apoyó, y realmente muy emocionante. La verdad, y ahora me comentaron de que ya tiene pendiente otra reunión. Nosotros hace muchos años trabajamos con talleres de cambios de estilo de vida y además de tabaquismo. Dentro de este contexto, de la adherencia y los cambios de vida son posibles y que no dejan de ser procesos. Hacemos una jornada de trabajo durante una mañana. Unimos los 2 talleres. Este año lo hacemos con el apoyo también de Clínica IMA, el apoyo de la gente de diabetología, de cardiología, del Hospital San Milende. Y lo que vamos a realizar es una jornada con la invitación de la doctora Silvia Germani, que es una magíster en terapia cognitiva, es una psiquiatra, y nos va a poder informar cuáles son los mecanismos por el cual un individuo puede adherir a un cambio de conducta. Seguido a eso, la doctora Pochetti va a tratar de adherirnos al movimiento y saber que la actividad física va a romper el sedentarismo, que es otro de los grandes factores que tiene la comunidad adherida a estos malos hábitos. Luego, profesoras como Ana Escobar y la profesora Mónica Salvo, que trabajaron con nosotros en la capacitación de líderes estelares para el cambio de la prevención cardiovascular de la niñez, nos va a enseñar cómo a partir de escenas surgidas de un taller se puede dramatizar las situaciones y de esta manera incorporar el arte a la salud. Completísima. ¿Cuándo va a ser y en dónde se va a realizar? Esto se va a realizar en la hospitalaria Adogué, que funciona en el Hospital Jorge, el día 18. Comenzamos 7:30 de la mañana con controles de antropometría, medición de glucemia, presión, peso, talla y luego toda esta actividad. Y como cierre, tenemos una sorpresa, que es un
grupo de rock nacional que se llama Generadores, que tiene preparado una sorpresa para la gente que está aquí. Y el laboratorio Astra nos va a colaborar con una comida saludable. ¿Quiénes son los convocados? Los convocados. Toda la comunidad en general. Fundamentalmente es la gente de ambos talleres, pero este año la hacemos abierta a la comunidad general. Doctora, muchas gracias. Gracias. Bueno, veremos.